Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu canal Joven de Cristo. Con el segmento Como en el Principio, con tu hermana Estefanía Botello. Hoy estoy acompañada de una guerrera, de una mujer de Dios, y yo quiero que ella se presente. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermana Estefanía Rosa. Y estamos aquí acompañando a su hermana Estefanía Botello para seguir trayendo un contenido bien interesante e importante, del cual sabemos que muchos serán edificados. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Ves, busca tu Biblia, como siempre, como cada contenido que te traemos, como dijo la hermana Stephanie, una enseñanza muy interesante para tu vida el día de hoy. Abre tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 1, a la altura del versículo 12. Bien, y vamos a leer la palabra. En el nombre del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Tus palabras son vida, Espíritu Santo, tú añades bendición. Vida eterna a nuestra vida por medio de ella. Y aquí pedimos para que sea tú. Señor, mira que esta palabra queda emplamada en cada espíritu, Señor, que la van a escuchar en esta hora. En el nombre poderoso de tener a través de tus palabras. Y daremos gloria y una vez más y honra a ti por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. El tema de hoy es padecimiento de una mujer que es llamada por Dios. Por Dios. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Este es un tema bastante amplio, pero para empezar a hablar de padecimiento me llamó mucho la atención, aleluya, el término padecimiento. Porque cuando hablamos de padecimiento hablamos de dolor, de sentir dolor. Una persona que padece es una persona que siente dolor. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y tú te preguntarás por qué es necesario que una mujer que es llamada por Dios tenga que padecer y tenga que atravesar y cursar, aleluya, todas esas cosas y todas esas desavenencias, incluyendo la más fuerte de todas, que es el dolor. Porque uno puede pasar de todo en esta vida, pero cuando sentimos dolor, aleluya, ninguno de los que estamos aquí, nadie quiere sentir dolor. Si yo le pregunto a usted, si usted está dispuesto a padecer por el llamado de Cristo, o si usted está dispuesta a padecer por causa de Cristo, tú mujer que me estás escuchando, tú me dirás que sí, aleluya. Pero una cosa es que tú me digas que sí, otra cosa es que en medio del dolor tú estés dispuesto o dispuesta a seguir padeciendo. Llama mi atención acá la vida de Ana, la vida de una mujer quizá ama de casa, aleluya, que tenía su esposo, bendito sea el nombre del Señor, pero había algo en ella que hacía que ella sintiera dolor. Había algo en ella que hacía que ella llorara. Aleluya. Había algo en ella que hacía que ella fuera padecida y hasta perseguida. Aleluya. Por alguien que la afligía. Alabanza el nombre del Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret, que era Penina. El nombre del Señor de Cristo glorificado en esta hora. Pero en medio de todo esto, esta mujer tomó una decisión y fue clamar a Dios. Esta mujer, cuando subieron al altar a llevar el sacrificio junto a su familia, gloria al nombre de Jesús, esta mujer decidió inclinarse ante Dios y clamar a Dios en medio de su amargura, en medio de su dolor. Decidió orar y clamar a Dios. Cuando hablamos de clamor, hablamos también de una oración que sale del alma, que sale del corazón. Entonces me parece que esta mujer derramó todo su dolor, aleluya, delante de Dios. Por eso siempre, aleluya,
me ha gustado esto de Ana. Alabanza el nombre del Señor. Y es que, aunque ella no podía dar hijo, bendito sea el nombre del Señor, llama mi atención que ella pacta con Dios y decide su primer hijo consagrarlo al Señor. O sea, en vez de decir, Señor, dame un hijo para yo criarlo, quedarme con él y yo tener la oportunidad de ser madre. No, yo quiero honrarte a ti si tú me honras a mí. Aleluya. Y es que en medio del dolor, esta mujer entendió que la gloria era de Dios. Sí. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi hermana Stephanie. Amén, bendito sea el Señor. También la palabra padecer significa, aleluya, donde en lo que es enfermedad, también donde el estado moral se ve amenazado. Hablar de Ana es, no podemos pasar por alto mencionar a Penina. Pero si excluimos por un momento a Penina y vemos a esa mujer que toma una decisión para dejar de padecer y poner en alto en ella el nombre del Señor. Ahora bien, el padecimiento de una mujer de llamado tiene una causa. Amén. Y la causa era marcar, amén, su trayectoria o la generación que vendría a través de ella. Sabemos que Ana era una mujer que ya no era virgen, o sea, no era estéril, sino que Jehová no se había placido en mirarla o en darle hijo. ¿Me entiendes? O sea, Ana no es que Ana no tuvo hijo porque era estéril, no. Dios no se había complacido en que ella tuviera hijos. Ahora resulta que en el trayectoria, en su dolor que ya mi hermana acaba de mencionar, en su padecimiento, había una marca. Y era que a través de esta mujer de padecimiento, había de venir el Samuel, que también iba a traer al líder, iba a traer lo profético, iba a traer lo que iba a marcar a Israel. Hablar de Ana es hablar de una mujer de fe, una mujer que supo soportar y mantener su cabeza erguida. Hablar de Ana es hablar de esa parte de la mujer cuando todo está tornando contrario. Podemos decir que Ana duró 10 años sufriendo y padeciendo en silencio, 10 años en depresión, 10 años bajo quebranto, 10 años soportando una zozobra con Penina, 10 años soportando levantamiento o expresiones de palabra, 10 años quizás llorando en el silencio. Pero cuando llegó el tiempo de la voz de Dios, cuando llegó el tiempo de Dios exhibir, aleluya, ese ungimiento sobre ella, cuando llegó el tiempo de Dios poner en alto su palabra en Ana, gloria al Señor, no importando, amén, lo que Penina había hecho en su contra, sino que la mujer de padecimiento, la mujer de llamado, le es necesario padecer, aleluya, ¿para qué? Para que la palabra de Dios en su vida tenga el peso necesario. Aleluya. Para que la palabra de Dios en su familia tenga el peso necesario. Algo que yo he aprendido bastante, y es que hay un dicho popular que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Cuando una persona, aleluya, no padece por lo de Dios, no sabe sopesar ni valorar esto que debe de tener de parte del Señor. Vemos personas y mujeres, bendito sea el Señor, que le dan un mal uso a lo que Dios le ha entregado porque no han padecido lo que es el ungimiento, o no han padecido por el llamado que Dios le ha entregado. La persona que no padece, bendito sea el Señor, la persona que no padece de persecuciones, levantamiento, guerra, anyway, esta persona muy difícilmente valore, gloria al Señor para siempre, lo que tiene de Dios. Una mujer que no llora, una mujer que no sufre, una mujer que no sabe lo que es levantarse de madrugada por lo suyo, esta no valora, bendito sea el Señor, lo que Dios le ha entregado. Aleluya. Hablar de Ana es hablar de una mujer de valores, una mujer que ya no le hizo frente con palabras a Penina, sino que se fue a la intimidad, a donde estaba la respuesta de ella. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Alabanza. La hermana Stephanie mencionó algo, que ella se fue a la intimidad donde está la respuesta de ella.
Una de las evidencias de una mujer que es llamada por Dios, aleluya, es que esta, todo lo que consigue, lo consigue en la intimidad. Exacto. La mujer que aprende a padecer por un llamado, no tiene de otra y no le queda de otra que ir a la intimidad. A Ana no le quedó de otra, bendito sea el nombre del Señor, que entrar a lo secreto, que entrar a lo profundo. Y le voy a leer aquí la oración. Dice que, aleluya, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dijeres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer que oró amargamente, con amargura de corazón, que como dijo la hermana Stephanie, duró años padeciendo, aleluya, a causa de un clamor. ¿Cuántas mujeres quizás no hay por ahí, aleluya, padeciendo a causa de un clamor, bendito sea Jesús, a causa, aleluya, de que quizás Dios te prometió algo? Toda la mujer que es llamada por Dios tiene que padecer antes de recibir la promesa de parte de Dios. La mayoría de las mujeres que son marcadas por Dios desde el vientre de su madre, aleluya, han conocido el sufrimiento, han conocido la amargura, han conocido el dolor. Es más, mira, le voy a revelar algo. Hay personas que no conocen la palabra felicidad, Estefanía, porque todo lo que tienen, perdón, Stephanie, porque todo lo que tienen lo tienen a base de lágrimas, porque todo lo que tienen lo tienen a base de dolor, aleluya, porque todo lo que van a conseguir en esta vida, aleluya, es a base de padecer por causa de eso. ¿Y por qué Dios permite eso? La hermana reveló algo profundo, y es que lo que fácil llega, fácil se va. Cuando a usted algo le cuesta lágrima, usted lo valora luego de que lo tiene en su mano. Aleluya. Esta mujer que clamó y oró a Dios amargamente porque tenía un anhelo en su alma, y era el anhelo de ser madre. ¿Cuántas mujeres quizás no hay por ahí llorándole al Señor porque quieren, aleluya, que Dios le dé la oportunidad de concebir, que Dios le dé la oportunidad de traer una, aleluya, una vida a este mundo? Y es que le voy a revelar algo. Todas las mujeres por la Biblia, aleluya, somos mandadas a procrear hijos, a llenar la tierra por medio de nuestro vientre. Y es la oportunidad que Dios le da a Ana, aleluya, de traer el profeta Samuel, que Samuel no fue cualquier cosa en el pueblo de Israel, a la tierra. Entonces, una mujer que es llamada por Dios, aleluya, fácilmente trae también en su vientre a otro llamado por Dios dentro de su vientre. Amén. Aleluya. Porque Samuel, aleluya, esta mujer pidió hijo a Dios, pero entonces trajo un hombre de llamado a la tierra. Amén. No trajo cualquier cosa a la tierra. Esta mujer, después que tanto había llorado y después de tanto que había sufrido, lo que trajo a la tierra no fue cualquier cosa. Dios le dio un hijo a Ana, y todos conocemos la historia, cómo Dios, aleluya, cómo esta mujer llevó a Samuel, aleluya, para que Samuel creciera, alabanza al Señor, en una vida sacerdotal, sirviéndole al Señor. Tu mujer que me estás escuchando, dentro de tu vientre, aleluya, va a salir un sacerdote de tu vientre, va a salir un llamado, va a salir algo de parte de Dios. Por eso es necesario que padezca por causa de tus hijos. Por eso es necesario que padezca por causa de lo que tienes en tu vientre. Hay mujeres que están padeciendo y están llorando, Stephanie, por sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen años orando por sus hijos, aleluya, años de diciéndole Saba, Rabasanda, diciéndole Señor, aleluya, alabanza, concédeme la petición, Señor, mira a mi hijo, Señor, mira a mi hija, y están llorando y están padeciendo amargamente, aleluya. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos se pierdan. Mujer, mira, no importa que tú estés llorando amargamente porque no quieres que tus hijos se pierdan, sigue clamando, sigue orando, porque esa oración va a tener un resultado. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el resultado, lo doy acá por testimonio
Yo soy el resultado, hermana Stephanie, de una mujer que duró años, que cuando yo estaba en la calle, yo estaba llorando delante del Señor, diciendo, Señor, yo sé que tú la vas a salvar. Señor, yo sé, aleluya, que mi hija es una mujer de llamado igual que yo. Yo sé que si yo soy llamada y estoy sufriendo por causa de mi llamado, yo sé que mi hija también va a ser llamada Gloria por ti. Aleluya. ¿Y dónde estoy yo? Aquí sirviéndole al Señor. Pero primero, ella tuvo que pagar un precio, Estefanía. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Estefanía. Aleluya. Ella tuvo que pagar un precio ante el secreto de Dios. Ella tuvo que, Stephanie, que levantarse de madrugada, decir, diablo, tú no te la llevas porque es predestinada para Dios. Aleluya. Esta mujer pagó un precio, aleluya, para verme aquí hablándote a ti de la palabra, alabanza. Y esta mujer activó algo llamado fe. Y es que la mujer, Stephanie, aleluya, que padece, es una mujer, aleluya, que tiene que tener fe, que en medio de su dolor, que en medio de su prueba, gracias Jesús, que en medio de su turbulencia, aleluya, esta mujer tiene que activar la fe, porque la fe es lo que va a hacer, aleluya, que tú consigas lo que tú quieres lograr. Gloria a Jesús. Gracias, Gloria Espíritu al Señor. Santo. Amén, bendito sea el Señor. La mayoría de las mujeres que son marcadas, que con el propósito de traer a la tierra hombres de llamado, la mayoría de la Biblia, todas en su mayoría, no podían dar hijo. Encontramos que había una mujer que se llama Sara. Antes de tener ese nombre era Saraí. Y vemos que Dios trata con este hombre llamado Abraham, el cual todavía no había tenido hijo. Y el Señor se complace en visitarlo. Cuando Dios visita a Abraham antes de... Le dice aquí, tú sal y cuenta las estrellas de los cielos, y si la puedes contar, se contará tu generación. Y si no la puedes contar, así también tu generación no se contará. Y dice la Biblia que Dios, al tratar con él, estrella, le lleva la noticia a su esposa. Y así mismo se le aparece el ángel del Señor a Sarai. Y le dice aquí, tú tendrás un hijo, y le así, así, así. Dice la Biblia que cuando esta mujer... escucha lo que el ángel le dice, ella se ríe, aleluya, y cuando ella se ríe, alabado sea el Señor, hay como una sonrisa sarcástica, donde ella pone hasta en duda de que una mujer con tal edad podía tener hijos si ella tenía tanto tiempo, amén, sin poder concebir hijos, aún en su propia juventud. Pero vemos que cuando esta mujer es visitada por el ángel, ella se desespera. Y en la desesperación hace que su esposo, aleluya, se allegue a una mujer llamada Agar, la cual era consierva de ella. Y dice la escritura que en este proceso, aleluya, nace lo que es Ismael. Cuando Ismael nace, dice que al cabo del tiempo, Sara sale embarazada. Y al salir embarazada, dice la Biblia que el hijo de Agar se burlaba del hijo de Ana, de gloria al Señor, de Sara. Y dice que Sara, en su soberbia, manda sacar a Agar junto con su hijo sin misericordia al desierto. Pero antes de hablarte de Agar, quiero mencionarte algo. Y es que la mujer, aunque sea llamada por Dios, aunque sea ungida por Dios, aunque sea marcada por Dios, la duda la va a visitar. La va a visitar la desesperación. La va a visitar el desánimo. La va a visitar el decaimiento emocional. Yo estoy segura que Ana en algún momento se sintió desanimada. En algún momento sintió, gloria al Señor, el deseo de no seguir intentando tener hijos. Aleluya. Porque hay algo que me llama la atención, y voy para donde Sara de nuevo, pero quiero entrar en algo que nuestra hermana Stephanie tocó, y es que vemos que esta mujer, cuando hace su clamor, dice: si me mirares y te acordares de tu sierva. Ella está dando a entender que hasta que Dios no se acordara de ella, hasta que Dios no la mirara, no, ella no iba a poder recibir esta promesa en su vientre. Y no quiero hablarte tampoco solamente de un hijo carnal, porque, o sea, ella, porque hay personas que tienen años en el evangelio y no saben ni para qué están en el evangelio, porque no predican, porque no adoran, porque no son profetas, porque no son pastores. Pero vengo a decirte algo: quizás tú seas el precursor del crecimiento de otro, quizás tú seas el precursor para que otro pueda conocer al Señor, quizás tú seas la precursora donde Dios
marcará tu familia. Quizá tú seas la precursora que provocará que la promesa del Señor, aleluya, se manifieste en tu casa. Tú que por tiempo, por años, te has hecho la pregunta, ¿por qué yo soy cristiana si yo no tengo un don, si yo no ejerzo ningún llamado? Pero tú oras. Y es una de las herramientas más fuertes en el Evangelio. La mujer de Dios que es ungida por el Señor, la mujer que padece por Dios, el objetivo principal es la intercesión. Y vemos que esta mujer, bendito sea el Señor, provocó que Dios la mirara a través de un clamor, a través de un gemido, a través de un quebranto. La mujer, gloria al Señor, está llamada a ser intercesora. Si tú notas en todos los contextos bíblicos, vemos que todas las mujeres de Dios, que todas las mujeres que eran estériles, trajeron hombres que marcaron la historia hasta el día de hoy. Vemos que Sara, aleluya, en su desesperación trajo, aleluya, al que iba a heredar, y por medio de este iba a venir el que iba a traer la libertad del cautiverio de Israel, que era Isaí, bendito sea el Señor. Pero vemos que cuando Isaac, amén, este muchacho, gloria al Señor para siempre, crece, de él sale, aleluya, Jacob, de él sale, aleluya, su descendencia, de él viene José, de Jacob viene José. Pero vemos que José nace de una mujer llamada Raquel, que tampoco podía tener hijos. Pero hay algo que me llama la atención de Raquel, y voy a llegar a donde Agar, y es que Raquel, gloria al Señor, a ella no poder tener hijos, Stephanie, dice las escrituras, bendito sea el Señor, que ella sabía que en el vientre que ella tenía, que en su vientre habían dos naciones, que era la nación, gloria al Señor, de Saúl, y era la nación, bendito sea el Señor, de Jacob. O sea, estaban dos reinados. Dice que la misma Biblia dice, el mayor servirá al menor. Pero vemos que estamos que, bendito sea el Señor, Rebeca. Sabía que Jacob era algo especial, era alguien importante en el mundo espiritual, era alguien que iba a traer una trayectoria. Esta misma mujer, alabanza, se guardó, alabado sea el Señor, la promesa de Dios de sus hijos. Ella provocó que lo que Dios le había dicho a ella tuviera cumplimiento completo. Y ahí podemos mencionar el tema que tú tenías planificado y hablar de instruir al niño en sus caminos. ¿Por qué? Porque esta mujer guardaba, aleluya, lo que era la promesa de Jehová en el cuerpo de este niño llamado Jacob. Aleluya. Jacob no sabía coger un arco, una flecha. Jacob no sabía pescar, quizás Jacob no sabía cazar, pero Jacob, aleluya, había en él un llamado para que por medio de él, santo sea el Señor, naciera el José que iba a llegar a Egipto e iba a alimentar a una generación entera. Bendito sea el Aleluya. Señor. Pero encontramos que esta mujer, una vez que su hijo ya crece, aleluya, Jacob crece, dice que muere. Vemos que después de esto, oye Señor, este joven llamado José nace de una mujer llamada Raquel, que tampoco podía dar hijos, sino que ella teniéndolo ya como la última zurrapa, vamos a decirlo así, marcó una generación completa. O sea, las mujeres de Dios que parecen no tener en su vientre propósito, en su camino propósito, esas son las que Dios utiliza para marcar, llevar a trayectoria el propósito del Señor. Y yéndonos un poco a donde Agar, encontramos que Agar, aleluya, no estaba en el propósito del crono del hombre. Ella no estaba en el propósito del hombre, gloria al Señor. Pero Agar estaba en el propósito de Dios. Porque dice la Biblia que cuando Agar fue llevada al desierto, bendito sea el Señor, dice la Biblia que fue un poco de agua y un poco de pan que le dieron. Y estas pocas, gloria al Señor, se gastaron y ya no había sustento. Estaban en el desierto. Pero vemos que ya el niño parece que estaba desnutrido. Parece que ella ya no producía leche. Parece que ella ya no
Ella se había echado a morir, como hay muchas mujeres de llamado ahí, que por causa de ver que ya no están produciendo nada, por causa de ver, mi alma adora a Dios, que están en el desierto, que lo que Dios le entregó se está muriendo, que lo que Dios le ha profetizado, le ha declarado, que lo que Dios le ha permitido aún tener. Quizás hay mujeres que fueron violadas, que tienen hijos que no son de, quizás con sus planes, quizás tienen un hijo que no estaba en su proyecto, pero no tenga al menos ese hijo, no tenga al menos esa situación. ¿Por qué? Porque quizás sea el propósito de Dios en tu vida. Y no obstante a esto, quizás tú digas, yo no quiero predicar, yo no quiero ser evangelista, yo no quiero ser ministro, yo no quiero ser pastor, aleluya, pero a ti te escogió Dios, no queriendo tú ser lo que tú eres hoy en día, sino que a través de ti, el Señor va a provocar, bendito sea el Señor, que lo que Dios tiene profetizado a tu favor, sea manifiesto, y que esa mujer de palabra, que esa mujer de oración, que esa mujer de intercesión, que esa mujer que ha de padecer por lo suyo, tenga todo el tiempo la frente en alto, sabiendo de que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque cuando Agar vio su hijo al de lejos, yo la puedo ver como una madre. Como madre la puedo entender de que ella quizá no tenía el valor suficiente de ver a su hijo morir. Ella no tenía el valor de verlo de Dios morirse. Alabanza. Y hay gente que están echando de lejos lo que Dios le ha dado para, bendito sea el Señor, por un desánimo, porque por un desaliento, porque no tienen salida, porque se sienten amarrada, porque sienten que no vale la pena continuar. Yo vengo a decirte que no, que te devuelva donde tú dejaste lo de Dios, que te devuelva donde tú entregaste, alabanza, lo que Dios te ha dicho, que te devuelva a retomar esa posición en Dios, que te devuelva, porque tú eres una mujer, aleluya, alabanza, que aunque hoy esté padeciendo, alabanza, afrenta, que aunque hoy esté padeciendo dolor, que aunque ahora esté padeciendo quebranto, que aunque hoy esté padeciendo enfermedad, que aunque hoy esté padeciendo dificultades, no puedes dejar morir lo que Dios te ha dicho, tú no puedes dejar morir lo que Dios te ha prometido, no puedes dejar morir lo que Dios te ha permitido tener, que aunque quizás en tus planes como mujer no estaba, pero Dios lo permitió, porque la Biblia dice que nada sucede sin que Dios lo permita. Nada acontece en la vida de una mujer sin que Dios lo permita. Nosotros somos evidencia de unas madres que no desistieron de permanecer en un gemido. Yo me le metía a mi mamá debajo de la cama, yo me le escondía y de ahí me sacaba por los moños, por los pies, y me llevaba para la iglesia, y hoy soy el fruto de una escuela bíblica. Hoy soy el fruto, gloria a Dios, de una madre insistente por la salud espiritual de sus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ella entendía que ella era una mujer ungida, que era una mujer de propósito, y que sus hijos y sus hijas tenían que seguir sus pasos, aunque al final se debía. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos que Agar echó al niño de ella a un tiro de un arco y una flecha, y allí Jehová la visitó. Aleluya. Yo no sé a dónde tú has echado lo de Dios, pero allí Jehová te va a visitar, porque la que tiene la palabra profética eres tú. Ay, que yo estoy padeciendo, padece con altura. Ay, que yo no aguanto esto, aguántalo con altura. Amén. Aleluya. Que yo no entiendo lo que estoy viviendo, gloria al Señor, pregúntale al Señor, o quédate en silencio. Como en una ocasión ya decía, aún el silencio de Dios es la respuesta de una pregunta que a veces nosotros tenemos por dentro. Aleluya. Hay cosas que nosotros la vamos a experimentar, la vamos a vivir, la vamos a creer que ya todo se acabó, pero es ahí donde Dios viene con sus respuestas. Es ahí cuando Dios viene, santo es el Señor, con todo su propósito a tu favor. No creas que porque ahora Dios está en silencio contigo, no, Dios no me va a responder. Tu padecimiento será la evidencia de una mujer que Dios ha marcado con palabras proféticas. Y la voy a dejar en la posición de la, o sea, voy a dejar para continuar, santo es el Señor, para que Stephanie continúe, donde encontramos a una joven llamada Esther. Esta mujer, esta jovencita, creció en una familia pobre, en una familia judía, una familia que estaba siendo cautivada, una mujer que estaba en el exilio, una joven, santo es el Señor, huérfana de padre y madre, criada por un tío, gloria a Dios, santo es el Señor, criada por un hombre llamado Mardoqueo, criada, bendito sea el Señor, con preceptos, con temores, pero llegó un momento determinado, aleluya, donde el padecimiento de estar pasando hambre se acabó, el padecimiento de estar de casa se acabó, pero este padecimiento no era solamente para ella decir
con lamentaciones. Ay, yo pasé hambre, no. Este lamento era para que cuando ella llegara al reinado donde ella iba a estar planteada, nunca se olvidara de sus raíces, nunca se olvidara gloria al Señor, de donde Dios la había sacado y para qué Dios la había puesto allí. Oh, gloria a Dios. Sántese el Señor. Hay personas que Dios permite que padezcan abajo, que pasen hambre, necesidades, escasez, para que cuando ellos lleguen arriba nunca se les olvide quién es Dios en su vida. Amén, gloria al nombre de Jesús, poderoso lo que la hermana acaba de hablar, gloria al Señor. Y es que cuando hablamos de padecimiento, también tenemos que recordar que hay cosas que pasamos ahora y lloramos, nos jalamos las greñas y queremos salir corriendo. Y la hermana Stephanie dijo que padezcamos con altura, porque lo que hoy lloramos, mañana nos reímos. Claro. Como así, lo que hoy para ti es una pesadilla, mañana tú lo vas a recordar en forma de risa. No es el nombre del Señor, porque cuando podemos recordar que el mismo Cristo tuvo que padecer y sufrir cosas para darnos cosas hoy a nosotros. O sea que hoy tú estás padeciendo, estás llorando y estás sufriendo por cosas que mañana van a ser fructíferas en tus manos. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y una mujer que es llamada por Dios, dijimos nuestra hermana Estefanillo, que es necesario que pase por la palabra dolor, que es necesario que sea probada. Hay momentos, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, en medio del dolor, donde vamos a experimentar el desánimo. Sí, porque el desánimo trae como que, el dolor trae como en un momento determinado, trae como desánimo, como que empezamos a desanimarnos y queremos soltar todo. Y ahí es donde el Señor nos enseña que en medio del dolor nosotros tenemos que clamarle a Él. Bendito sea Jesús. Yo entiendo que el desánimo es parte de la historia, porque yo no puedo poner en alto algo que yo recibí sin antes yo no he padecido por esto. Aleluya. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decirte a ti, Stephanie, pasar hambre duele? Si tú no sabes. Si yo no sé lo que es pasar hambre. Exacto. Entonces, el desánimo, yo te puedo decir un ejemplo. Tú estás trabajando en cierta área en tu vida, quizás, y yo también la pasé. Pero cuando yo me desanimo, tú dices, no, no te desanimes. Aleluya. Porque yo también pasé por ahí. Aleluya. Yo también lloré, pero yo hice esto, yo pasé por aquí, pero Dios hizo. O sea, tu desánimo provocará mi fe. Aleluya. Tú me vas a enseñar con lo que tú has experimentado que yo, si tú soportaste, yo puedo. Que si tú llegaste, yo llegaré. Que si tú aguantaste, yo puedo soportar. El desánimo es parte de lo que se escribe a nuestro favor. O sea, que tú estás diciendo que si yo padecí por algo, uh-huh, en un determinado momento, eso puede servir de testimonio. Para otro. Para otro. Exacto. Usted está escuchando. O sea, que esos momentos donde nosotros pasamos hambre, que lo voy a mencionar, hermana Stephanie, ya que la hermana lo mencionó, donde pasamos hambre, yo no puedo hablar de pasar hambre si yo no sé lo que pasará. No. Yo no puedo hablar de estar descalzo. ¿Qué es estar descalzo? Esperar que alguien me regale una chancleta. Aleluya, para yo ponérmela, uh-huh, porque no tengo dinero para comprar una chancleta. Si usted no sabe, aleluya, lo que es eso, si usted no sabe padecer por causa de ropa, de calzado, de comida y todas y esas cuando, cosas. Y cuando a ti te toca ir a predicar, ay, 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 y, que tú no tienes, y que tú no tienes unos zapatos para ir a predicar, que tú no tienes una ropa adecuada para tú ir a predicar. Cuando tú tienes que ir a un lugar y tú no tienes el pasaje completo. Ah, sí, hablar de padecimiento no es hablar de simplemente dos lagrimitas. No. Hirieron mis sentimientos, porque ahora una persona le hirieron sus sentimientos. Y ya se siente padeciendo. Y no, ya eso no es padecer por causa de Cristo. No, eso no es padecer. Padecer, mira, hay personas que se han montado una guagua por fe. Sí. Por fe, me voy a meter en esta guagua por fe. Voy a llegar allí por fe. Sí. Pero no tienen el estatus económico. Mayormente en los lugares remotos, como los barrios, sí, lugares como, bueno, aquí mismo en Dominicana, que nosotros nos movemos a través de Uber, de carri, de coger carrito, coger guagua, coger bus, metro. Y que hay momentos que no hay como movernos. Entonces ahí llega el desánimo. Ahí llega. Wow, Señor, y de verdad que tú no tienes con qué sustentar en mi pero es la evidencia de una mujer que es llamada por Dios. Dios.
Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Una mujer que es ungida, una mujer que es marcada por el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo y el mundo, mi alma adora a Dios. Mi alma te adora, Padre. El mundo espiritual completo. Gracias. Bendito sea el Señor. Dice, hay que detener a esa mujer. Exacto. Hay que detener ese propósito. Exacto. ¿Por qué? Porque donde tú llegas, tú vas a marcar. Donde tú llegas, tú vas a traer palabras de fortaleza. Y no solo palabras, quizás milagros, quizás señales, quizás prodigios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que es marcada por el Señor con un llamado, todas aparecieron afrenta. Sí, claro que sí. ¿Cómo no mencionar a Noemí? Ay. Perdió sus hijos, sí. Su esposo. Y ella prácticamente quedó sola. Pero hubo una joven leal que le enseñó a ella que su padecimiento ella no lo iba a padecer sola, sino que ella también iba a estar con ella. Okay. ¿Qué decir de esto? Cuando tú necesitas una mano amiga, wow. Cuando tú necesitas un apoyo y tú no lo encuentras, sí. Cuando tú miras para todos lados y tú dices, ¿y de quién yo me recuerdo? Cuando muchas veces, me disculpa que te interrumpí, no, está bien, está bien, está bien, dale. Cuando muchas veces, bendito sea el Señor, tú estás pasando por un momento donde tú lo que quieres es desaparecer. Aleluya, así es. Y tú abres tu WhatsApp y dices, ¿a quién le escribo? ¿A quién le digo que me estoy muriendo? ¿A quién le digo que necesito su oración? ¿A quién le digo, gloria al Señor para siempre, que necesito de su apoyo? Es un padecimiento alabanza. De una mujer. Alabanza que no depende de la sociedad, sino que depende del Dios que la llamó. Amén. Cuando tú te miras en el espejo y entra depresión, entra el decaimiento emocional, donde el pleito no es con espíritu, sino contigo misma. Cuando el pleito no es con un vecino, sino con hueste de maldad, con huestes espirituales. Que te toca padecer en silencio y que Dios te diga, no le pida a nadie. Que Dios te diga, no abra tu boca. Aleluya. Esto es padecer por causa de lo que Dios te ha dicho, por causa de un llamado. Y el desánimo, vuelvo y repito, es parte de la historia. Y podemos mencionar, hermana Stephanie, el padecimiento del llamado que de la mujer que es ministra. Sí. La mujer que ministra, que predica. Sí. Aleluya, que usted sale por ahí a predicar. Voy a hablar de esto porque esas son cosas que es necesario que usted le escuche, porque hay personas que dicen, con dos cositas se están quejando, entonces es necesario que le escuchen para que aprendan. Sí. Usted salir de su casa y usted salir a predicar y usted llamada por Dios, que usted fue Dios que la llamó, y usted no tener ni para comprar una botella de agua con la garganta aquí seca, y usted no tener para comprar una botella de agua en el camino, eso es evidencia de una mujer que es llamada por Dios. Uh-huh. Y en ese camino, entonces el enemigo comienza a dar no, discúlpame, no la evidencia de paz, no, o sea, la evidencia no es tener el dinero incompleto, sino tu posición en permanecer aún no teniendo el dinero completo. ¿Entendiste? Perfecto. ¿Usted escuchó aquí lo que se está hablando? Entonces, ¿usted sabe lo que usted salir a predicar, a regar tratado con el megáfono a donde los enfermos? Y usted no tiene que... Usted con hambre, no tiene con qué comprar algo de comer con hambre. Y usted, aleluya, caminar y caminar y caminar. Y usted decir, tengo sed, y usted no tener para una botellita de agua. ¿Usted sabe lo que es empezar un ministerio con dos faldas? Yo recuerdo que cuando yo empecé en el ministerio, yo tenía dos faldas, hermana Estefani. Eran rojas las dos. O sea, no es que una era rosada y la otra azul, para que haya una diferencia. No, eran las dos rojas. Y yo recuerdo que un día me ponía una y otro día la otra, pero me iba a predicar. Y me iba contenta y Dios se glorificaba. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse enfocado aún en medio de la necesidad. Sí. Entonces el enemigo quiere que uno se desenfoque aún en medio del dolor. El enemigo va a aprovechar el dolor para que tú blasfemes contra tu Dios. Aleluya, y te dice, ¿dónde está tu Dios? Aleluya, en el mundo tú estabas mejor. En el mundo tú tenías de todo. Tú nada más tenías que abrir la boca y ahí tenías tú una bandeja de plata. No, Señor, aquí hay que padecer. Aquí hay que pasar dolor. Hay gente que tienen las cosas, las recibieron. Aleluya, y no padecieron.
sufrieron por eso, Stephanie, no sufrieron por eso. Pero las bendiciones de Dios que no añaden tristeza con ella, es necesario que padezcamos por ella, es necesario que sintamos dolor. Yo le voy a testificar algo en breve, bendito sea el Señor, porque la evidencia de alguien que Dios lo llama, la evidencia de una mujer con llamado, con ministerio, santo es el Señor, en su padecimiento es permanecer creyéndole a Dios, aun cuando no haya nada, aun cuando aún nuestros propios padres nos den la espalda, ahí es que permanecer. Yo recuerdo cuando yo me convertí, bendito sea el Señor, que cuando yo iba a los lugares a decir una palabra de parte del Señor, había gente que dudaban de la palabra hasta que la palabra se cumplía. Pero llegó un momento determinado donde los mismos que dudaban de lo que Dios estaba haciendo conmigo fueron los primeros que a mí me decían: te necesitamos como profeta, quiero que dé una palabra, quiero que predique en mi casa, quiero que predique en mi iglesia. Los mismos que me tiraron abajo, los mismos que dudaban de lo que yo era, fueron los primeros que tuvieron que escoger alabanza y ir a mi casa y tocarme la puerta y decirme: De la Rosa, queremos que tú vayas a mi casa a hacer un clamor, te necesitamos como profeta, mi alma adora a Dios. O sea, que aunque hoy parezca, santo es el Señor, que aunque hoy parezca que no tiene sentido lo que tú estás viviendo, que nadie te está apoyando, que ni tu pastor te da oportunidad, como que no te dan el valor que tú siento crees que deberías de tener, aleluya, el mismo Dios exhibirá tu tiempo, aleluya, de marcar ese llamado, de poner en alto ese llamado, gloria al Señor. La Biblia nos enseña, aleluya, que había una mujer llamada, santo es el Señor para siempre, Débora, una mujer de corta historia, pero una historia que donde quiera que se mencione ese nombre, ese nombre retumba en el mundo espiritual. Y esta mujer llamada Débora sacó la cabeza por un pueblo, aleluya, que necesitaba de una mujer con mano poderosa. Y no es que nosotros, aleluya, o nosotras, amén, santo es el Señor, estamos empoderadas, no, hay momentos, aleluya, que el hombre necesita de una mujer con carácter, de una mujer con altura, de una mujer que sepa para qué está en el camino, de una mujer que sepa, aleluya, porque hablar de bienaventuranza y hablar de una mujer dichosa, de una mujer de altura, de una mujer de respeto, de una mujer de valores, de una mujer de carácter, de una mujer que con morar, aleluya, que aunque el enemigo golpee esa posición tuya, tú no puedes perder lo de Dios, tú no puedes perder esa posición, tú no puedes perder ese carácter, aleluya. Dios necesita hoy que alguien se levante en son de batalla, en son de guerra, en defensa de su llamado, en defensa de lo que Dios le ha entregado. Que no importa, que es que a mí nadie me apoya, fluye tú. Es que nadie está conmigo, fluye tú. Es que yo creo, no crea, fluye, créele a Dios y punto. Mantén tu postura, créele a Dios y ya. No, pero que mi mejor amiga me dio la espalda, créele a Dios. Esa es la señal. La evidencia, vuelvo y repito, de que Dios te llamó es que cuando todo esté en contra, alabanza, tú permanezcas a favor. Sí. Incluso hay personas que tienen que despertar a aquel Dios que está en ellos, o sea, el Dios que lo ha llamado. Hay veces que nosotros mismos entramos en un padecimiento, Stephanie. A veces nosotros mismos somos los que entramos en padecimiento espiritual. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque sabemos cuando nos estamos descuidando, porque sabemos cuando nos estamos enfriando, porque sabemos cuando estamos perdiendo el tiempo. Y a pesar de saber que estamos perdiendo el tiempo, nos quedamos ahí en el suelo rezagado, sin importar que me estoy muriendo espiritualmente. Así que no importa por lo que tú padezcas, mantén tu llamado en alto. Esa es la evidencia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Mi hermano, ya para culminar, voy a leer este versículo bíblico, en el versículo, capítulo 14 del libro de Juan. Aleluya. Dice que, el versículo 23 dice: respondiendo a Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La hermana Stephanie hizo muchas veces hincapié en lo que es permanecer. Para usted poder permanecer aún en medio del dolor, en medio del padecimiento, a pesar de ser llamado o llamada por Dios, usted tiene que amar a Dios. Porque el amor es lo que te va a dar la fuerza para
sostenerte y permanecer y mantenerte en la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y hay momentos, gloria a Jesús, donde ese amor por Dios lo que te va a ayudar, aleluya, a tu permanecer. Es que en medio del dolor tú vas a decir: Señor, yo estoy llorando, yo estoy sufriendo, pero yo te amo. A mí no me importa que me golpeen, a mí no me importa que me critiquen, a mí no me importa que no me crean, a mí no me importa que no me inviten, a mí no me importa, aleluya, que no me den esto, a mí no me importa que me cierren la puerta. Cuando otro me cierra una puerta, tú me abres 5 más para adelante, aleluya. ¿Por qué? Porque yo te amo y yo estoy aquí porque te amo. A mí no me importa que Satanás me persiga, aleluya, y diga cuantas cosas quiera decir de mí, aleluya. Alabanza a Jesús, yo estoy dispuesta porque te amo, aleluya. Porque ese amor es lo que me va a impulsar, aún en medio de todo lo que está pasando, yo permanecer en ti, Señor, porque que yo te amo. Y yo fuera de ti, yo no me muero. Tú eres como el oxígeno, aleluya. Que el hombre sin oxígeno no puede respirar, se muere. Alabanza. Cuando le comienza a faltar el oxígeno, hasta el color de la piel le cambia. Si tú me falta a mí, aleluya, me falta todo. Que te falte todo, aleluya, pero que no te falte Dios en tu vida. No importa que tú ahora estés siendo procesada, padeciendo, que no tengas nada físicamente hablando, pero espiritualmente lo tienes todo, porque tienes el amor del Padre. Y una de las evidencias, aleluya, de una mujer que es llamada y marcada por Dios, que aunque esté padeciendo, permanece, aleluya, porque sabe quién fue que la llamó, porque la mujer que sabe que Dios la llamó, permanece en su palabra, aleluya, no abandona fácil, aleluya. Esta ñoñería de que voy a soltar todo, que voy a soltar la toalla, ¿quién le dijo a usted? El que ama a Dios no suelta toalla. El que ama a Dios dice: mira, diablo, tú me estás tentando para que suelte la toalla, pero esta toalla y este pleito, aleluya, no es conmigo, este pleito es con Jehová, aleluya. Porque mientras tú me estás tentando que suelte la toalla, Jehová me dice: barrabacanda, camina que yo estoy contigo, aleluya. Sigue caminando que yo fui que te llamé, aún en medio de lo que tú quieras, pero yo te llamé. Cuando el hombre y la mujer aprenda a conocer el Dios que la llamó, cualquier cosa no lo va a detener. Que a ti no te detenga el dolor, que a ti no te detenga nada en esta tierra, que solamente Dios sea el que camine contigo. Gloria al nombre del Señor. Y con este versículo bíblico terminamos. Gloria al nombre del Señor. Antes de tú leer el versículo bíblico, algo me llegó. Hay una anécdota de un bolseador. Este le dice, el que tiene la toalla, ajá, le dice, le pregunta el bolseador, le pregunta a su manager, le dice: ¿por qué cada vez que yo peleo un round, tú te acercas y me lava la cara y me la seca con la toalla? Aleluya. Y este le responde: ¿sabes por qué te lavo la cara y te seco con la toalla? Para que tú al enemigo, cuando te vuelva a ver en el segundo round, te vea fresco y sienta o piense que no te ha golpeado lo suficiente. Alabanza. Ay, Dios mío. Gracias, Jesús. Oye esto. Él le está diciendo: cada vez que tú sales de un proceso, que tú vuelves a entrar a otro, que tú entras fresquecito, el enemigo creerá que está destruyéndote. Pero cada vez que él te vea fresco, va a pensar que no te está haciendo nada. Aleluya, esto está poderoso. Que tú estés padeciendo un golpe, un maltrato verbal, emocional, físico, no identifica tu destrucción. Al revés, cuando tú vuelves a entrar al pleito, tú vas a decir: yo tengo estrategia. O sea, todo lo que tú vayas a vivir va a ser con una estrategia diferente. Y esas estrategias te van a ayudar a ti a defender lo de Dios en tu vida. Amén. Así que no permitas que los golpes que otro te dé destruyan, si no, vuelve y lávate la cara, seca con una toalla y tírate al ring de nuevo, que el pleito es de nosotros. Que el tiempo va. En el nombre de Jesús, aleluya. Esto está poderoso, hermano. Vamos a contar aquí el nombre del Señor. Si crees que esto va a ser de gran bendición para otra vida, compártelo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana Stephanie de una manera muy especial. Gloria al nombre del Señor. Dios te guarde. Y para adelante en el Señor, espera el próximo contenido. Un aplauso para Cristo. Gloria al nombre de Jesús.
Thank you.